Hace falta otro cuerpo. Lo necesito. Siéntate. Me quedan 2 meses de vida. Tengo cáncer. Y se está desarrollando muy rápido. Déjame tus brazos. A ver. Tranquilidad. Confía. Creo que ya lo tengo. A pesar de lo que dicen esos médicos de bata blanca, tiene curación. Difícil, pero la tiene. ¿A qué tipo de tratamiento te refieres? Se trata de conseguir sangre joven, inocente. Con mucha vida y potencial por delante. Cada día tendrás que beberte una jarra de sangre fresca y con grasa de las mismas características untarte todo el pecho. ¿Sangre fresca? Sí, sangre fresca de un cuerpo joven, muy joven, un niño. Vida joven para tu viejo cuerpo. No quiero matar a un niño para beberme su sangre. No tenía que haber venido. Hazme caso. Siéntate. A veces, la medicina tradicional no tiene solución para todo. Es más, a veces no quieren utilizar otros métodos. Yo te propongo la solución para salvar tu vida. Lo más importante que tienes. Deja atrás tus prejuicios. En estos temas solo te tiene que importar tú, tu vida. Yo te puedo facilitar un pequeño listado de víctimas fáciles. Solo se trata de coger el cuerpo
y llevártelo sin dejar rastro. Así que no te gustan las clases de matemáticas, ¿eh? A mí me pasaba lo mismo. Debes de parecerte a mí. Pues a mí siempre me han gustado los números. Pero con esa excusa siempre tengo que ayudarte a hacer los deberes. Pero bueno, ahora ya están hechos. Iremos a dormir, ¿verdad? No, no quiero. Quiero quedarme a ver otro ratito más la tele. Va, va, va. Venga, va. Ya sabes que si no te portas bien y no te duermes pronto, vendrá el hombre del saco y se te llevará. Buenas noches, cariño. Te quiero, mamá. Y a ti también. Tranquila, pequeña. Será rápido. Pronto habrá terminado. Mm.